Hey, hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Me excuso por entrar tarde, pero mi internet se había dado de baja. ¿Desde tipo qué? 5:30. Estaba en así de que sí, que no, que sí, que no. Medio sí, que cargaba, que no cargaba. Logré entrar bien cabal al correo, pero Zoom no me lo cargaba. Así es que por eso me excuso, pero lo bueno es que ya estamos acá listos. Vamos a ver. Tell me present. Class number 18. Time is really, really flying. Vamos a ver. 11 today. Monday 11. Okay, Angel, say present. Angel, no here. No. Aristides? Benia? Present, teacher. Edwin? Present. Good evening. Good evening. How are you? Fatima Xiomara? Fatima? Justo a tiempo. No, ya tenía ratito, ¿verdad, Edwin, de estar dentro? Sí. No, teacher, si solo 2 minutos tardó, no hay problema. Ah, uno, me tardé, uno. Sí, no me preocupe. Sí, qué pena. Imagínense, pues, si es que hasta apagué la compu, la volví a encender para ver si, dije yo, está cansada, vean, que no ha trabajado todo el día hoy, pero yo dije, está cansada la compu, la voy a descansar un ratito y no sé qué está pasando. Es que es lunes, teacher. El lunes, sí. Ni el la lunes. Casa ponen, dice, ¿verdad? Ni los internet trabajan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Fátima, no here, Fátima. Isabel. Present, teacher. Ok, great. Luis Mauricio. Present, teacher. María Martínez. María. ¿Y María? ¿No pareció verla? Present, teacher. María, la cámara. Marisela. Marlene, ¿no anda por ahí? Maura. Nidia, Oscar, Ricardo, Teresa, present, teacher, okay. Y la camarita, aunque estén comiendo. No estoy comiendo, no estoy en casa, ¿verdad? Ay. Estoy en casa de una pacientita. Okay. Por eso no le enciendo. Ok, está bien. Walter. Yesenia. Yuri. Present, teacher.
How are you, Julie? Nice, teacher. Fine, excellent. Maura, where are you? I'm going on the second round, Maura. Angel? Aristides? Se me han perdido los maestros, qué barbaridad. Present, teacher, present. Ay, aquí estamos. Fátima? No here, Fátima. Marlene. Maura. I saw a present. Maura. Yes, but in the chat. Ajá. Maura, 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 the microphone. And the camera, I want to see you. En el chat parece que le está escribiendo. En el chat escribió present. Y hace poco puso algo más, no sé. No funciona. Los micrófonos se portan mal a veces. Oscar. Present, teacher. Marlene. Hey, hello, Marlene. How are you? Present, teacher. Oscar. Okay. Present, teacher. Great, great. Ricardo. Ricardo. ¿Dónde me dejó al jefe, Luis? Trabajando. Trabajando. Tiene que devengar. No, ¿qué es esto? Walter. Walter, don't hear. Walter. Quizá va manejando también, Walter. Yesenia. ¿Qué han sabido de Yesenia? Vale. Vamos a ver entonces. Ok. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Nice. Nice. Working. Qué triste es. Qué galán, diga. Qué galán que estamos trabajando. Teacher, estaba viendo, dice Ángel que va a terminar unas cosas de su trabajo y luego va a ingresar. Ok. Entiendo yo que es algo de los maestros, pero... Pues sí. Pues al parecer. Pues, sí. Como ya va a acabar el año, entonces el pobre Ángel ahorita está... Sí, exacto. Atareadito, ¿verdad? Vale, atareadito. Algo similar como es con Ricardo. No tanto. No es que lo justifique, pero sí. Eso está haciendo. Ok, vaya. Bueno, ahí está. Ya mi celular se me va a morir. Después a la hora de conectar, de compartir las cosas, ya no hay tales, porque ya está muerto. Bye. Let's see. We are going to share the presentation. Last Friday, imagínense que hace que fue Friday, ¿verdad? Last Friday, we were talking about this, making report or reporting things and using would. I would like to report an issue. I would like to eat something, right? So, expressing something that I desire. And we were saying that the structure, so you use it for reporting a problem because you want to be polite, right? You want to be polite, so you don't want to be like rude, saying, I want to report a problem. No, I would like to report a problem. I would like a glass of water. I would like to eat something. Would you like to have some water? So we said we use it for offers too, right?
We use it for offers. Yes, Marlene, sí le logré tomar asistencia. Okay, so you use would like to talk about offers, to report something, to ask for something in a polite way, right? So make requests. So when you want to ask for something in a restaurant, right? You say, I would like some cheese. Like a hamburger. What would you like to eat? Right? What would you like? No, what do you want to eat? Right? That's polite. What would you like to eat? And your partner or the person who's there says, I would like to eat some ice cream. Mm-hmm. Ice cream sounds good, right? What would you like to drink? I'd like, remember we were saying also that the contraction of would is oy. Okay, and the contraction for would is I'd. So if I'm making a question, I use it complete. But if I'm giving an answer like here, I would like to ask you a favor. You can say, I'd like to ask you a favor. I'd like to chip this counter tomorrow. I'd with the contraction, right? I'd, that's the contraction. So any questions about this topic? No, easy. Very easy. Now you know, next time you want to offer something to a person, don't say, do you want? Say, would you like, right? Would you like something to eat? Would you like something to drink? And of course, that they will tell you yes. Okay, now we continue talking about requests, but now in another context. We are going to be using can and could today. When we make requests, we're talking about requests, right? Check. Here I have some requests with can. Can. What is a, who do you think are these requests? Okay. Tenía mi duda. Ahí está. Es que mejor me aseguro que no le vi que me dijera que estaba grabando, pero sí, ya estamos. Ok, check. We use can when we're talking about informal. Do you think these requests, look at the following requests, right? Can I borrow your pencil? No problem. Here you go. You can say, here you go, or here you are. Can I borrow your pen? Sure, no problem. Here you are. Oh, here you go. No es de que allá va usted. No, right? It's a way that we use to respond when somebody asks for something. Can you help me with my homework? Can he, let me see, let's change it. Can he help me with my homework? Can he help me with my homework? No. He's busy. Right? No, he's busy. Who can you ask this question to? Can he help me with my homework? ¿A quién le podríamos hacer esa pregunta?
partner. Okay. But to a partner about somebody else, right? Because we're saying he. Yes. Luisa, can Aristides help me with my homework? Luisa, my Luisa aquí. Yuri, can Aristides, I'm inventing names, right? Yuri, can Aristides help me with my homework? And Yuri will say, no, he's busy, right? Can you give me a ride home? 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 Sure. Sure. After 10. Sure, meet me after 10. Can you help me carry all these books? They're too heavy. Thank you. Mm-hmm. Can you help me carry all these books? They are too heavy. Who do you think? ¿A quién están siendo dirigidas estos requests? ¿A un amigo o a su jefe? To a friend. A un amigo. Mm-hmm. To a friend, right? Because they are informal. Yeah? So when I use can, I'm being informal. Would you ask for a ride to your boss? Probably, right? Probably depende que tanta confianza le tenga. But if the person who you want to ask for the favor is not like too close, then you would use good. Would you give me a ride home? Could you give me a ride home? And the person will say, sure. Meet me after chance. No problem, right? ¿Cuál es la diferencia entre usar quien y usar could? La formalidad. Mm-hmm. I'm more formal with could. Yeah. Imagine you go to your teacher, right? And you say, Would you help me? Could you help me with my homework? And the teacher will say, sure. Sure, no problem. Yeah? Could you help me with my homework? So, depende de qué tanta confianza yo le tengo a la otra persona. Qué tan formal yo quiero ser. Así voy a usar quién o usar cuál. ¿Sí? Si usted le está pidiendo prestado el lápiz, por ejemplo, a una persona a quien usted no conoce, no va a decir quién es, pero yo pensé. You will say, dale. So eso va a depender del grado de confianza que usted le tenga a la persona. Yeah. The same in the last one, you could also ask, could you help me carry all these books? Would you help me carry all these books? And the person will say,
Sure. Would you help me carry all these books? Imagínese que usted va puras penas, ¿verdad? Y se encuentra alguien en el camino, ni lo conoce. And you ask, could you help me carry all these books? Too heavy. ¿Sí? Ahí depende el grado de confianza que le tenga a la otra persona y el grado de formalidad que quiera también tener en la conversación. Yes. Questions. No questions. Teacher, en este caso, digamos que could and can se ocupan, según entiendo, según el grado de confianza que se tenga con la persona. Por ejemplo, con la gente que usted no conoce, trata de ser un poco más formal, ¿verdad? Ahí busca ser más formal. Te dice, could you help me with the books? Could you help me carry all these books? Could you help me with my homework? Could you open the door for me? Could you? No, can you open, right? Si es su amigo, ¿verdad? Su amigo del alma, a quien usted conoce muy bien, le puede decir, can you open the door for me? Usted se siente informal, ¿verdad? Con los amigos, nosotros no somos muy formales. Pero, si se trata de una persona a quien yo no conozco, ¿verdad? O a quien respeto mucho, yo voy a usar. Hay otras frases aún como para ser mucho más formal todavía. Por ejemplo, si usted dice, would you mind helping me with my homework? Would you mind? I was wondering, como cuando usted da vueltas para pedir un favor, ¿verdad? I was wondering if you would mind lending me your car. Ah, ya decía yo, ¿verdad? ¿Por qué dio tanta vuelta para pedir el favor? Porque se trataba del carro, ¿right? Entonces, allí es todavía más formal. Entre más larga la frase, más formal es. Pero nosotros nos vamos a quedar solamente con qué, con quién y qué. Más allá, más adelante, ustedes van a ver todas las demás frases, ¿verdad? Que pueden usar para cuando quieren pedir algo y quieren ser muy formales. Ok, look at this. The modal verb could, ¿se acuerdan de would? Would, la L no suena, igual acá, could. La L no suena. Is used for polite and formal requests. Polite and formal. ¿Sí? I want to be polite and formal. Then I'm going to use could. What's the structure? Could, you use could plus the subject. So could you plus the verb. El verbo en forma base, right? Could you. Right. Y después un complement. Could you write these reports, please? ¿Sí? Could you deliver these letters today, please? Could you attend the meeting with the new client, please? Mm-hmm. That would be another option. Could you attend? Could you attend the meeting with a new client?
Remember that apart from being formal, we are polite, right? So, would you attend the meeting with the new client, please? Would you attend the meeting with the new client, please? Sure, no problem, right? Not a problem. Tell me another request that you could do. I mean, beginning with could. Could you? Could you give me an example, please? Could you, could you give me an example, please? Espérenme que aquí hay un finger mistake. Ahí está. Could you give me an example, please? Another question, another request that you could make? Could you? Could you clean the table? Okay. Como cuando un docente llega a su salón y le dice, "Could you see my class? Yeah. I need to go to the restroom," right? Okay, so could you see? Cuando usted va a pedir algo fuera de lo común, quiere ser mucho más formal. Okay, check the structure. We said could, y de allí el subject and the verb in the base form, right? Could, subject, verb in the base form. And then the complement. Yes. The structure is very simple. Very, very simple. Very easy to remember. Right? Now, let's look at the other one. Oops. Okay, check this. What about can? ¿Cuándo dijimos que usamos can? Por informal. Cuando es informal. When it is informal, exactly. The structure is the same, right? If I want to ask an informal request, I use can. And you see, this is exactly the same structure. Can, the subject, the verb in the base form, and then a complement. Tell me a request. What's something that you would ask to a friend? Can you? Can you help me with the homework? Please. Yeah. Don't forget the please. Can you help me with the homework, please? Esa es copia de mi oración. Yes. Do you know? No. Okay. Can you help me with the homework? Ay, teacher. Pues sí, ya comí. Cuando tengo hambre, me como las letras. Pero yes. El culpable fue el Inter, que me desconcentró. Can you help me with the homework, please? Another request that you would ask to a friend? For example, can you return my books, please? Okay. Can you return? With me, please. No, pero no sean malos. O sea, can you return my books to the library? O sea, ahí le está dando los libros al amigo para que lo lleve. ¿Verdad, Isabel? Sí.
Yes, yes. Can you return my books? No es que el amigo le llevó los libros y no se los quiere devolver. No, no, no. No, no, no. No, no es eso lo que pasa. Okay, can you return my books to the library, please? Uh-huh. Another example. What would be another request or favor that you would ask to a friend? Can you take me home, please? Yes. Can you lend me a dollar, please? Yes, please. Can you lend me a dollar? No dollar con acento. Es que mi computadora es así como que muy respetuosa, por lo que ya sabes que a mí se me olvidan los acentos. Entonces ella se encarga de ponerlos. But can you lend me a dollar, please? Uh-huh. Those are the types of things. Sorry. Those are the types of things that you would ask to a friend, right? Okay, check the difference. What's the big difference? Only could, and here can. Because here we have can, y el verbo siempre en forma base. Be careful. Porque fíjense que uno de los errores así como que más comunes es que tienden a ponerle, no ustedes, ¿verdad? Sí, otra gente, que tienden a ponerle tú a los modal verbs. Y los modals no ocupan, no ocupan tú. Y tampoco puede usar un modal con el verbo en pasado. Okay. Entonces, be careful. Los modals siempre van así, con el verbo en forma base, base, presente, right? En forma base, sin to. No can you to lend me, I can to. Que a veces le dicen a uno, I can to be in class. I can't be, right? I can't be in class, be careful. Entonces, siempre con estos o con los modas, no usamos to. Con los únicos dos modas que usarían, que usamos to, es el have to, porque ya el to es parte del have, right? I have to do the homework, obligation, right? I ought to go, obligation. Pero para hacer un formal or informal request, no. Check. Ahora, ¿qué pasa? Lo voy a bajar acá. Ok, ¿qué sucede si tengo un request? Pero también necesito un response, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien le dice, could you please lend me your car? No siempre vamos a decir yes. Ahí depende de cuál es el request. Y por eso es que yo le traigo acá the two responses, right? Affirmative and negative. Porque lo que sucede es que a veces nos hace como que nos dan solo el yes y después nos quedamos obligados. Can you lend me your pen? You say, sure, here you go. Porque como solo le enseñaron a decir sí, y ahora ¿con qué escribo yo? ¿Verdad? Entonces, no. Usted tiene que aprender también a decir que no. Sí. Could you please lend me, could you please lend me your pen? Yes. Certainly. Right? Oh, sure. Here you are. Remember the others we saw before? No problem. Right? Pero también puede decir no. Y cheque, cheque que es como bien flexible, right? So you say, could you please lend me your pencil? Please, could you lend me your pencil? Would you lend me your pencil, please?
¿Sí? Entonces, podemos jugar con el, con el. Ay, espérenme, que me ve por ahí. Ay. Could you please? Mm-hmm. Perfectamente puede poner, could you please lend me your pencil? Please, could you lend me your pencil? Could you lend me your pencil? Please. Entonces, no importa dónde pone el please. O sea, se puede estar en tres diferentes posiciones. Aquí no es como cuando estamos usando los adverbs of frequency, los expressions of times, que o al principio o al final, ¿verdad? Pero nada en medio. Entonces, acá no. Aquí usted lo puede poner al principio, en medio, al final. That's okay. Uh-huh. Así como usted se sienta más cómodo. Pero claro, no vaya a decir, please, could you please lend me your pen, please, porque ya iba a ser demasiado, ¿verdad? Entonces, una vez, no importa lo que. Ahora, ¿qué sucede si usted no puede o no quiere hacer el favor? No le va a decir no de un solo, ¿verdad? Sino que le va a decir, I'm afraid no. Could you lend me your car, please? My car. I'm afraid. I'm afraid I can't. ¿Sí? I'm afraid I can't because I drive it to work. Right? Or I have to take my mother to the hospital. I have to take my brother to school. So whatever option you have to give. Right? Could you please, a ver, yo les voy a hacer las preguntas y ustedes escogen cuál opción es la mejor. Could you lend me your calculator, please? Could you lend me your calculator, please? Here we can have some other options. Positive, right? Mm-hmm. Teacher. Yes. I think that I would answer, it depends on the context. For example, if I am not gonna use the calculator, so my answer would be sure, no problem. But if I am gonna use it for an exam or anything, I would say, I'm sorry, I can't because I'm gonna use it. It depends. It will really depend on the situation. Because imagine the options are sure, no problem. Yes, you could. No, you couldn't. Okay, so definitivamente usted sabe que cuando pregunta, could you please lend me your car? Or could you please lend me your calculator? No va a responder yes. Yes, I could. No, ¿verdad? Definitivamente no. Entonces, este es el tipo de preguntas que no respondemos con la misma palabra con la que nos preguntan, ¿right? Entonces, si las opciones fueran esas, definitivamente su respuesta es sure, no problem. Si preguntara, could you lend me your car, please? Opciones. I'm sorry, I can't. I could, but no. What would be the best option?
Mm-hmm. You want me to repeat? Okay. Could you lend me your car, please? I'm sorry, I can't. I'm using it. I could, but no. Which would be the best option? Uh-huh. Somebody? ¿Cuál sería la mejor opción de respuesta? Podría, pero no. Mm. Nadie malote, right? I'm sorry, I can. Yes. Yes, that's the best option. Porque aunque esté diciéndole no, pues no es así como que podría, pero no, no quiero. Yes. So you have to be very careful, right? When the option, which is the best option to respond. No se trata de solo hacer la pregunta, pero también saber qué responder en caso. Right. Probably a response, I can't. I call it directly. Ajá, pero, ah, sí. Pero, ajá, pero como se trata de hacerlo como un poquito formal, ¿verdad? Ah, ok. Porque claro, más directa de un solo, no. Yes, pero... Aquí se trata de hacerlo un poquito. It's the best way. Yes. Okay. Oh. Bueno, questions? No. No question. Thanks. Okay, check. I have some exercises here. I'm going to send you, me lo voy a mover otra vez. Los voy a mandar a los rooms para que ustedes acá escriban las requests. Usted decide si ocupa quién o si ocupa could. ¿Y de qué va a depender? A quién le está haciendo la pregunta. Right? Vamos a ver. Son seis. You're going to do this and this. Okay. So check the first one. I'm going to see Lisa later. Say hello for me. Say hello for me es como salúdemela. Salúdela de mi parte. Right? That's what you're saying here. Say hello for me. Salúdela de mi parte. I'm going to the kitchen. Bring me some water. I'm going to the cafeteria. Get me a bag of chips. I'm going downtown. Get a present for my mom. I'm going to 7-Eleven. Get me a big Coke. I'm going to the bank. Make a deposit for me. Okay? So, recuerden, ¿qué tan formales van a ser? También tienen que tomar en cuenta qué tan grande es el favor que están pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan grande es el favor que está pidiendo? Sea más formal. ¿Favor chiquito? Ah, puede ser informal. ¿Favor más grande? Hay que ser más formal. ¿Ok? Ya. ¿Questions? No questions. A ver, aquí le voy a poner, pues no me voy a decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues escucho. Aquí le vamos a poner. Write a request for each question, for each sentence.
There we go. Any questions? No? No question, teacher. Perfect. Vamos a ver cuántos hay. Muy bien. Los voy a mandar en Esperemos que no se me pierdan en el camino. Quedamos cabalitos. Cabalitos, cabalitos. Las parejas. Allá vamos. Ay, pero no se los he mandado, ¿verdad? Ay, esperen. O sea, voy a poner en el chat de WhatsApp. Vaya, the first ones are there. Now I'm giving you the other three. Vaya, ahí está. Hoy sí. That my phone is without connection. Ahí está, pues sí. Ya les llegó. Ready? ¿Ya lo vieron? Yes? Perfect? Yes, teacher. Okay, perfect. Hey, hello, Angel. Hello, good evening. Welcome. Sorry to be late. Yeah, so andan de trabajador. Yes. Oh, me quedó Ricardo solito. ¿Qué pasó? Me quedó solo. ¿Quién salió? Bueno, vamos a ver, si no entra Ricardo, ya lo mando con otro room. Ahí vamos. María, hello. Todavía la veo por aquí. Fátima también. Wait. Mover a Ricardo. Con cool. Carl, you. Exacto, eso. Ok. Yo las tengo que copiar porque... Después... Going
Hola. Hola, dejó de sí, compartir. Creo que estoy teniendo problemas con el inter. Yo pensé que usted era, fíjese, porque le comencé a ir bien cortado. Sí, se ve más cortado. Soy yo la del problema. I am going to see Lisa Leary later. Say hello for me. Entonces ahí le vamos a poner el code, ¿verdad? Hola, no mucho la oigo. No se entiende lo que digo. Bien, pero por rato se oye cortado. Oye cortado. Creo que también me está fallando. Ok. Ahí lo que tenemos que utilizar, ¿qué es el call? Could o can. It depends. It depends on how formal you want to be. Cheque, lo que les decía, dependiendo qué tan grande es el favor que están pidiendo, así es lo tan formal que usted va a querer ser. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan grande es el favor? ¿A quién se lo está pidiendo? De eso va a depender. Para que si usted va a usar quién o could. ¿Quién? Cole. Hey, espéreme, Isabel, voy a ver bien las fotos. Es que son, mandó más fotos, vean. Dos son. Yo solo le tomé foto a una de las. Ah, ahí están en el chat. Ajá, me voy a meter al chat ahorita. Ay, vi que me llamaron. Hello. Tell me. ¿Tienen alguna cosa por ahí? Sí. Dígame. Es que yo entré un poco después. No entiendo mucho lo que vamos a poner. ¿Quién o call? Ahí depende que a quién le va a pedir el favor. ¿Qué tan formal quiere ser usted en el favor que está pidiendo? Lo que les comentaba yo hace un ratito es que cuando usted le está pidiendo el favor a un amigo, es informal, pero entonces ocupa quién. Pero si le está pidiendo el favor a su jefe o a una persona a quien no le tiene mucha confianza, entonces tiende a ser más formal, entonces ocupa could. Ah, el could cool es para formal y el quién es más amistoso. Exacto. Aparte, depende también qué tan grande es el favor que está pidiendo. ¿Verdad? Porque dependiendo qué tan grande es el favor que se está pidiendo, así es que tan formal va a ser. Ah, ok. Entonces sí, creo que ahí sí. Entonces sería... I'm going to Elizabeth. ¿Quién? Creo que es Ken. En este caso, say hello for me es como salúdame la de mi parte. Yeah. Por ejemplo, si usted dice voy a ir a ver a tu tía, ¿verdad? Entonces le dice usted, ay, salúdame la de mi parte. Entonces, say hello for me. Pero, ahí está, can you say hello for me? Yes. Okay. Entonces sí. Ay, cuéntame. Con signo de pregunta al final. Okay. Vamos a hacer la segunda, Maura. Quiero ver cómo lo traduce.
Ah, como dijo que se podía. Ah, sí, es cierto, porque ya no sería I, vea, sería you. Ajá, sería can you yet. Sí, porque es un request. No, sería could you yet, vea, teacher. ¿En cuál? En lo que dice I'm going downtown. How could you get? Could you get a present for Moon? Could you get a present for my mom? Could you get a present for my mom? Sí, porque es algo súper inusual, ¿verdad? No es común que vaya a pedirle a alguien que le compre una persona. Sí. Teacher, una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice 7-Eleven? 7-Eleven son aquellas tiendas que están abiertas 24/7. Es que el 7-Eleven es como un tipo supercito. Ajá. ¿Verdad? Pero están abiertas todo el tiempo. Que usted quiere ir al 7-Eleven porque quiere ir a comprar algo. ¿Y qué es lo que le piden del 7-Eleven? ¿No? Leche. A Big Coke. Sí, a Big Coke. Porque es como un mini super. Ahí hay de todo lo que se le ocurra. That's un 7-Eleven. Ok. En esta, Isabel, I'm going to the bank. Could you make a deposit for me? Yes. Could you make a deposit for me? Could you make a deposit for me? Sure. Nos falta esta de I'm going to the kitchen, bring me some water. Mami. Vaya, yo le voy a proyectar. Ay, sí. Vamos a ver esta. Sería quizás sería un poco ya con respeto, ¿verdad? Creo que sí. El banco. ¿Verdad? Entonces sería con Ken. Can you get a presents for mom. From my mom. Y pónganle el mic, porque suena raro. Please. Lo voy a sacar un ratito. Thank you.
Ok, vamos a ver, ya se vinieron todos. No, volvemos. Ok. Vamos a ver, me los traje, vi que a algunos les falta todavía, pero me los traje porque si no después se nos va a olvidar la tenda. A ver, Ángel Antonio. Present. Hoy sí. Hoy sí. José Aristides. Aristides José. Present, teacher. El orden de los factores no altera el producto, dicen los profesores de mate, ¿verdad? Pero, teacher, en este caso sí, porque José Aristides sería mi papá. Ah, ¿en serio? Sí. Ahí sí afecta. Yeah. Ok, Denia Guadalupe. Present. Ok, Edwin. Present. Okay. Fátima. Present, teacher. Okay. Isabel. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. María Martínez. Present, teacher. María y la cámara se perdió. Marlene. Present, teacher. ¿Dónde está? Eso, muy bien. Maura. Present. Ok, good, Maura. Oscar. Oscar. Oscar, where are you? Present, teacher. Ahí ya vi su zapato. Que me falla el inter, está fallando el inter. Ok. Ricardo. Present, teacher. Teresa. Según dijo que no tenía mucha señal en el inter y la sacó el sistema. Uh-oh. Walter. Present, teacher. Aquí estoy. ¡Hey! Ya llegó. ¿Dónde andaba? No sé, yo estaba aquí en mi casa. Ángel estaba en su casa, pero Walter andaba nadando todavía. 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 Yesenia. Yesenia. Present, teacher. Eso, muy bien. Ay, sí, miren, qué bonito, ¿va? Yuri. Yuri. Nunca te ha tocado. Present, teacher. Antes de que por estar hablando me la salte, ¿verdad, Yuri? Sí, cabrón. Es que estos niños mucho me distraen, Yuri. Eso pasa. Sí, sí, me dejen el olvido luego a mí. Qué barbaridad. Pero mire qué bonito, porque todos están. Todos los que son, están. No se le ha salido ni uno todavía. No, solo Teresa que tuvo problemas. Pero ahí están todos. Very good. Great, great. Vaya. Are you ready to check the exercise or you're still missing? Ready to check. Una nos faltaba con Yuri, teacher. Una, vaya. Ya la resolví, compañero. Una no es ninguna, dicen. Una no es ninguna. Vaya. Vaya, como aquí andamos con todos los dichos del día de hoy, ya vieron. Vaya. Una no es ninguna. Vaya, let's see. I'm going to see Lisa later. Can we make? Vamos a ver. Can say hello for me? Can you say hello for me? Say hello for me. For me. Y no olviden el question mark, ¿verdad? Porque como es pregunta. Can you say hello for me? Sure. No problem. Okay, I'm going to the kitchen. Will you
Can you bring me some water? Some water. Okay, could you give me some water? Y si el que va para la cocina es alguien que le va a decir que no. ¿Qué haría usted para que le lleve el agua? Please. Sí, ese es uno. Esa es una cosa, el please. Please. Y lo otro es que si nosotros probablemente no va a decir que no, usamos. Hoy. So, can you bring me some water, please, please, right? Y a veces hasta así, please, please, please. Can you bring me some water, please? O, ¿qué tan formal quiere ser? Could you give me some, could you bring me some water, please? Ahí depende, ¿quién se paró para ir a la cocina, right? Okay, let's see the next one. I'm going to the cafeteria. Could you get me a bag of chips? Mm-hmm. Can you get me a bag of chips? Mm-hmm. Can you get me a bag of chips? Sure. No problem. Okay. What about this one? Aquí le vamos a poner my porque está como pelón, ¿verdad? A ver. I'm going downtown. To get a present for my mom. Get a present for my mom. Mm-hmm. Would you get a present for my mom? Sure, no problem. Of course. I'm afraid I can't. I don't know what you would like me to do right now. Ahí depende, ¿no? ¿A quién le pedimos el favor? ¿Qué queremos que nos ponga? I'm going to 7-Eleven. Mm-hmm. Can you get me a big Coke, please? Can you get me? Can you get me a big Coke, please? Remember that, please and thank you, right? Mm-hmm. Please and thank you. I'm going to the bank. Could you make a deposit for me? Deposit. Deposit. Could you make a deposit for me, please? Could you please make a deposit for me, please? Could you make a deposit for me? Okay. Si se fianza y cuando usted pone el please al principio, es así como que, please, would you make a deposit for me? Right? Es como que más suena a más ruego, right? Any question? No, no. Siempre se pone please, teacher, al final usando el call o el can. Sí, porque se trata de ser amable. Uh-huh. Entonces, como estamos... Pero se recomienda al final, no al principio, sino no, que siempre ahí, al final. Fíjese que ahí no hay problema.
ahí donde usted quiera ponerlo. Puede perfectamente decir, please, would you get a present for my mom? Would you please get a present for my mom? Would you get a present for my mom? ¿Puede ir en medio entonces también? ¿Puede ir en medio también? Sí, puede ser, puede ir en las, en los tres lugares. Please. O cuando dice el please, es como que por favor, ¿le puedes comprar un regalo a mi mamá? Ay, eso es como, está como, le da como más énfasis, ¿no? Al please. Entonces, please, could you get a present for my mom? Please, could you get me a big Coke? Right? Pero también puede decir, could you please get a present for my mom? Can you please get me a big Coke? Could you please make a deposit for me? O lo deja al final. Could you get a present for my mom, please? ¿Verdad? Can you get me a big Coke, please? Could you make a deposit for me, please? Las tres posiciones son igual. Da igual. Los tres son posibles. Any okay, gracias, teacher. Gracias, teacher. Okay. Now, repeat, please. Can you say hello to me? Can you say hello for me? Can you say hello for me? Hello for me. Could you bring me some water, please? Can you get me a bag of chips? Can you get me a bag of chips? Could you get a present for my mom, please? Can you get me a big Coke, please? Can you get me a big Coke, please? Could you make a deposit for me, please? Could you make a deposit for me, please? Okay. Any questions? No questions. Okay, now look at this. You're going to write questions here, but this is easier, right? This is easier because here you have all the words that you will use. The only difference is that you will put the words into the correct order. Okay? Vamos a cambiar uno más para. Okay. Vamos, lo voy a mandar a los grupos otra vez, pero lo voy a cambiar de grupo, ok, for you to go and order the words to make questions. Teacher, can you send the text, please, in the chat? Sure. Thank you. Allí se fue ya. Ok.
I'm going to make different rooms. Thank you. You're welcome. I'm going to have one group of three and all the others are pairs. There you go. Ready? Yes. Yes, yes. ¿Qué vamos a ir a hacer a los rooms? Vamos a ir a ordenar. Creo que ordenar la oración. Orden in the order. Excellent, excellent. Exactly. That's what you're going to do. There you go. Angel, I still see you here, Fatima too. Good. Bien, aquí es de ordenar. Vamos a entonces a ordenar las oraciones, ¿verdad, hija? Yes. So write the question. Okay. Empezamos entonces quizás por Ken, ¿verdad? Exacto, vamos a ordenar la primera. Sería. ¿Ken Sally? No. Dice Ken. Ken, ¿podemos? ¿Ken Sally? No. ¿El nombre de la muchacha? No. No, sería Ken Play. Ah, Ken Play. Sí, can play. Primero sería el verbo, ok. Can, el subject, can. Pues el verbo. ¿Verdad que primero es el nombre? ¿Quién sale? Porque sí. Sally es el nombre de la persona. Y tiene que poner can, luego el verbo. Después el subject y después el verbo. Okay. ¿Cómo es, señor? Perdón. Can. Primero es el. Can o could, ¿verdad? Después el subject y después el verbo. Sería. Ajá, yo pienso que sería can Sally play. Can play. Can. ¿Quién? Sally. Can Sally play. Ajá. Can Sally play. Volleyball, us, with, algo así. Can Sally play volleyball? Vamos a ver. Okay. Sally play volleyball, us, with. Volleyball. With us. Ajá, exactly. With us. ¿Qué sería con? Con nosotros. Ajá. With es con nosotros, ajá. Entonces, puede salir jugar voleibol con nosotros, ajá. ¿Verdad? Así quedaría. Exactly. Can Sally play voleibol with? Ya ordenada, entonces. With us. Pero, ¿y el play no quedaría con ese? No, no. No. No, ¿verdad? No, ahí no. Queda así como está en la oración. Okay. Exacto. Ok. Entonces sería quien sale play volleyball with us. Quien sale play volleyball with us. La otra sería I can please phone. Phone, please use. No. No. Quiero ver es usar. Can you? Pero use phone, please, último. Pero el use no creo que pueda ir de último porque tiene el signo. No.
No. Tiene que ir de último porque tiene el signo. No, el que va de último, please, no. Puede ir en cualquier lugar, parece. ¿Teacher? Sí, el please puede ir en cualquier lugar. Sí, vaya, a ver qué le dije. Es que es así, creo que es así. ¿Cuál es la que? Es la número 2, pero el use tendría que ir de último, ¿verdad? No, porque tiene... No, porque ese es usar, es teléfono. Es que el ciclo de preguntas está ahí porque está al final. Ajá. Pero no es de que por eso ese es el último. Sí. Okay. Sería, can you? Can you? Con use, please. ¿Cuál es? Vaya, recuerden la estructura. Primero va el can o could. Después va el sujeto y después el verbo. Uh-huh. ¿Cuál es su verbo? Use. Uh-huh. Dar. Sí. Exacto. Can you use? Can you use phone? ¿Puede decir can you use? Acuérdese que el your es un possession. Entonces sería can I use your phone. Exactly. Can I use your phone? Mm-hmm. Please. Can I use your phone, please? Phone, please. Sí, porque el please, pues no, solo de último puede ir, ¿verdad, Teacher? No, ese puede ir adelante, enfrente, en medio o al final. No problema. Uh-huh. Por la tercera, entonces. Eso creo que sería call you close side door, please. Call you close side door, please. Creo yo. ¿Usted qué piensa? Hi, teacher. Hi. No aparezco porque estoy en el celular y estoy viendo las preguntas desde el chat, okay, desde el WhatsApp. Escondí. Pero en la última, teacher, tenemos una duda con Marlene. Si sería la respuesta correcta, I call. Es una pregunta. Drama. Ajá. Es una pregunta. I call. You join drama club. Y como es pregunta, ¿cuál sería la posición del could? Sí. Could I? Could I? You join drama club. Could I? Could I join? No. Sí. Your drama club. Exactly. Ahí está. Uh-huh. Well, I joined your drama class. Es que yo no estuve en el principio, por eso es que no entendí. La estructura, Walter, es can o could, ¿verdad? Ajá, can o could, ¿verdad? Es formalidad e informalidad, ¿verdad? Exacto, ahí depende de cualquiera, ¿verdad? Can o could, después el subject, después el verbo. Ok, entonces en la segunda, teacher, sería can I. Can I? Can I use please your phone? Can I use? Or your phone, please? Your phone, please. Can I use your phone, please? Así sería. Exactly. Porque estamos haciendo una pregunta, pero si todas son preguntas. Todas son preguntas. Por eso es que en toda pausa, por eso es que en toda pausa, ¿quién o could al principio? Porque estamos haciendo requests. Uh-huh. ¿Quién al principio? Entonces,
can go, can go, we hold to the game, sería. Can, hello, can go, or can we hold? Can we all? Can we all go to the game? Can we all go to the game? Yes. Ahí está, can, ahí está. Can we all go, can we all go to the game? Gracias por la ayuda, teacher. Okay. You finished. Aparentemente. Hey, very good, very good. I'm going to see our Fatima and Ricardo. Mm-hmm. Ay, podemos preguntarle a la teacher. Ya está. Hello, teacher. Hey, very good. I was reading your sentences. Nice. Yes, podemos ir a dormir. Casi. Ricardo le, y yo queremos hacerle una duda. Una duda con. Y le toca quedarse a Fátima ahora. Para conmigo. No, ¿verdad, Fátima? No, ¿verdad? No le toca, sí. Ya no, ya pasó. Pero no sé si se va a volver a repetir. Solo uno. Solo el bienaventurado es el uno. Ah, entonces, olvidé eso. No, mire, está salvada, entonces. Está salvada. Teacher, tenemos una consulta. Fíjese que se recuerda que en la plataforma donde hacemos las tareas, hay una parte como que podemos ir subiendo como lo que vamos haciendo, ¿verdad? Pero no sé qué tan obligatorio y cada cuánto debemos de subirlo. De los discussion. Creo que sí. El discussion, ay no, se lo he puesto el de esta semana. Ya le voy a poner, gracias por recordar. ¿Para qué le acordé a la teacher? ¿Para qué le acordé? Sí, ese, por lo menos cada una vez a la semana que puedan pasar por ahí, completando lo que les falta. Pero sería así como lo que estamos haciendo ahorita. Sí, sí, sí. Solo publicarlo, digamos. Sí, exacto. Mm. Por ejemplo, ahí en ese lo que le tocaría sería hacer algo como lo que están haciendo, ¿no? En cada día es un ejercicio relacionado con lo que van trabajando en clase, ¿verdad? O sea, no sería nada diferente, sino que justo lo que van haciendo. Uh-huh. No, está bien difícil. Nada, es lo mismo. Exactamente. Bien. ¿Ya? ¿Any question, Ricardo? Solo corroborar si el please puede ir al inicio o puede ir al final. Al principio, puede ir en medio, puede ir al final, no problem. Ah, ok. La otra consulta que le iba a hacer en la sección 3 también había examen. Sí, no, en la 3 no. Para esta semana sí, en la 2. Acuérdense que el examen va semana 2 y semana 4. ¿Verdad? Semana 4. Ajá, el midterm exam y el final exam. Ok.
Así es que ya para esta semana se le toca. Sí, para sería para miércoles. Para el miércoles, exacto. Ya miércoles toca el examencito. Así que de ponerse que no se les quede mucho, ¿no? ¿Verdad? Para el final, para que no se les alargue la noche del miércoles. Ok. Me dice, no dormí, teacher, no dormí. Porque no completando la tarea. ¿Verdad? Hay que dejar que no se nos... Hay que sale mejor ir así cada día. Sí, definitivamente. Uh-huh. Hoy les voy a subir los de esta semana para que los completen de un solo y no les quede para el miércoles. Uh-huh. Ahora. Hoy se los voy a subir para que no les quede para el miércoles eso, sino que ya de una vez lo adelanto. Bueno, me los llevo. Ok. Sí. Good, good. A ver, question number one. What was the order? Can Sally play volleyball with? Okay, can Sally play volleyball? With us. Can Sally play volleyball with us? Yes. 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 Yes, she. Teacher, yo nosotros lo ordenamos de otra forma. A ver, ¿cómo lo ordenamos? Can you use volleyball, please, with Sally? Ajá. ¿Pero qué es us? ¿Se acuerdan? Nosotros. Us no es nosotros. Really. Nosotros con Marlene lo ordenamos de otra manera. A ver, cuéntenme cómo. Nosotros lo ordenamos con can play volleyball with you, Sally. Can play volleyball with you, Sally. With us. Vaya. Volvamos a las raíces. ¿Se acuerdan que les decía yo? A ver, ¿dónde está mi mouse? Vamos a usar can o could. Voy a poner can ahora. Después usamos el subject. Después el verbo en forma base, ¿verdad? Y después el complemento. Y después el question mark. Ese es el orden. Uh-huh. Can Sally play volleyball with us? Uy. ¿Ah? With us, pero ¿qué significa ese us? Nosotras. Ajá, pero es el pronoun. El object pronoun. No es el subject pronoun que usted pone al principio, ¿verdad? Acuérdense que el subject pronoun es we y el object pronoun es us. Y en este caso, usted está utilizando as. Se usa cuando va al final. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo. How about third person, teacher? ¿Mm? How about third person? No importa.
fíjense que cuando estamos usando este tipo de moda, con los modas no existe tercera persona. Entonces ahí usted no se va a preocupar de que, ah, pero es Sally. No, es lo mismo para quien Sally play volleyball, quien we play volleyball, quien they play volleyball with us, quien I play volleyball with you, quien we play volleyball with her. Si fuera lo opuesto, ¿verdad? Nosotros jugar con ella en vez de que ella juegue con nosotros. Can we play volleyball with her? Entonces, por eso es que le digo yo, este as no es subject, sino que es object pronoun. Por eso es que va después de la preposición with. Uh-huh. If we have a we, the pronoun we, I can say, what can I say? Can we play volleyball with Sally? With Sally, sure. Ah, okay. Mm-hmm. Can we play volleyball with Sally? Pero can Sally play volleyball with us? Uh-huh. Porque este es object pronoun, no es subject pronoun. Okay. A ver, what do you have in number two? I am using 100, please. Es una pregunta. Can I use your phone, please? 100, please. I use. Use es mi verbo, right? Can I use your phone, please? Your phone please. Mm-hmm. Can I use your phone, please? What about the next one? Could you close that door, please? Could you close that door, please? Que volví a perder el mouse. Could you close that door, please? Mm-hmm. What about number four? Can you all go to the game? Can we all go to the game? This is all. Repeat. All. Can we all? Can we all go to the game? Todos nosotros, right? Todos. All significa todos. ¿Podemos todos nosotros ir al juego? ¿O podemos ir al juego todos nosotros? Right? Can we all go to the game? To the game. Ay, qué bonito, sí. But can we all go to the game? What about number five? Going to your dance, let's... Good. Empezamos con could. Could I join drama club? Ajá, mi verbo es join, ¿verdad? Could I join your drama club? Yes. Could I join your drama club? Y este, can Sally play? No se movió. Yes. Está conectada al cable, pero el cable no está conectado. Toma, apago. Can Sally play? Where is my mouse? Volleyball with us. Can Sally play volleyball with us? Okay, any question here? No question, teacher. Okay, perfect. Now you will go to the manual. Let me tell you the page. Page 47. Mm-hmm.
Okay. Page 47. Ready. Yes. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Repeat after me. Hello. Hello. This is Max from Tech Support. This is Max from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Hi, Max. Hi, Max. Hi, Max. My name is Joe. My name is Joe. I work for Pips. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem. No problem, Joe. Could you tell me the model? Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a minute, please? Can you hold on a second, please? Could you hold on a second, please? It's a new page MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Me pasó a mí, ¿verdad? Según yo estaba conectado y no. Okay, all right, it is. All right. Could you tell me what I need to do next, please? Could you tell me what I need to do next, please? Second. Check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen. Click on complete install. Click on complete install. Okay. Now I'm going to be Max. You're going to be Joe. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a multi-page MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. All right. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, now I'm going to be Joe and you're going to be Max. Ready? 1, 2, 3, go. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an multi-page MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in.
All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Excellent. Very good. Now, let's answer this question. Check. Use the conversation to help you, right? How would you complete that? Let me stop sharing. Cool. And go to the manual. Could you tell me what the model is? Could you tell me what the model is? Mm-hmm. What about this one? Can you describe the problem, please? Okay. Yeah. Can you describe the problem? Okay, yeah. Mm-hmm. So you're using both, right? Formal and informal. Okay, now for the next 10 minutes, you're going to go to page 48, check. And there, you're going to write 5 requests that your boss could ask you next week. Think about your boss and you say, I know, please. Okay, think about your boss, right? Please, no, please. Ricardo, please, teacher, no. Teacher. No, I don't want to think in my boss. Please, no. Y el pobre Ángel, así como que, no, please, no. Yes. Okay. Vaya, what you're going to do here is write 5 requests that your boss could ask you next week. Remember to use could, right? Because you will be formal. Sure. I can talk with Ricardo for the question. Ricardo will tell you, Luis, can you drive all next week so yes. I can go rest here? Piénselo. He sends your agenda for the all yes, week. Yes, yes, yes. For the next week. Luis, can you drive for me to go to rest early next week? Yes, probably. Luis. Ricardo, tome ventaja, ¿verdad? Okay. Okay, go ahead. I'm going to give you a couple of minutes for you to write your requests. And then I'm going to ask for volunteers. For the victims. Volunteers or victims. En lo que ustedes trabajan, yo empezaré a pasar a tiendas. Oye, victims. Yes, teacher. Qué barbaridad, bien castigados sonaron. Yes. Yes. Es que demasiado nos hace pensar en nuestros jefes. Imagínese, teacher, casi a las 10 de la noche pensando en esas personas. No, tío, ya no queremos pensar en esas personas, teacher. Madre de Dios, teacher. Lo siento, no puedo hablar. Pero vean la parte. Y don Ricardo ahí anotadito de todo. Hablar tranquilo. No. Ricardo, sí, el curso desaparecido, Ricardo. Ah. Y mañana, pilas, Luis Mauricio, pilas. Los castigados de mañana, Luis y Walter. Pero day off esta semana. Yeah. Ajá. Okay, let's see, Ángel, tell me present. Present. ¿A
Aristides. Present, teacher. Denia. Present, teacher. Edwin. Present. Fátima. Present, teacher. Isabel. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. María. María, hello. Present, teacher. Estaba escondida, Berta. Marisela. Marlene. Marlene. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Maura. Present. Oscar. Present, teacher. Oscar solo ve un zapato. Ricardo. Present, teacher. Teresa. Ricardo está riendo para ver qué está pensando qué hacerle a Luis. Ah. Pobre Luis, despedido la próxima quincena. No, lo que pasa en la clase de INSAFOR se queda en la clase. En la clase de INSAFOR. Ahorita estamos relax, Mauri. Yes. Ok, Teresa. No here, Teresa. Ahorita, llegar mañana es el otro cuento ya. That's another story. Walter. Present, teacher. Está. Yesenia. Present, teacher. Nice. Yuri. Present, teacher. Excelente. No la olvidé. Ya vio, ya vio. Adivale, teacher. Ya está amenazada la teacher. Okay. Perfect, perfect. ¿Cómo vamos? One more minute. And then we'll listen. Oh, ya estamos listos. ¿Cómo vamos? Probablemente le van a decir, could you please buy a present for you? Could you pay? And look at Luis. Ay, no. Ángel ya va a estar casi de vacaciones la semana. Sí. Ay, Dios, que comienza lo bonito en noviembre. I know. But you will be on vacation soon, Ángel. Soon. In December, right? December. I hope in December, but I don't know. Planning. Yes. Maybe. You hope. No. Because it's vacaciones. Ya, yeah, el pídasela a don Ricardo. Could you, Maya, tell him, could you please give me vacation? Could you please give me a only week? Could you please give me vacations next week? Next week. Okay, we have only 2 minutes, so I would like to listen. Let's listen. Who wants to chair? Ricardo? We will have our first volunteer. Ricardo, tell us. No soy Ricardo. Mucho molesta, Luis. Ya vio. Ahí está. Okay. Se lo escucha. Ok, Ricardo, tell us, what will you ask Luis to do next week?
pues vamos a escuchar a Yuri. Ay, Dios mío. Ricardo. Good. Could you? Ricardo, se nos acabó el minuto. Ayuda. No sea malo, no piense tanto en qué lo va a poner a hacer. I can help him. Mire, Ricardo es buena gente, no ha pensado en qué poner a Luis a hacer. Hoy no va a dormir toda la noche. Tiene libre toda la semana. La bodega, la mamá. La bodega. Libre. Le vamos a dar un minuto y vamos a pasar a Yuri. Vamos a ver, Yuri. Ahorita, teacher. Ok. Solo una verdad, teacher. Okay, only one. I can you help? I can you teacher, help? ¿Cómo dice? Help. ¿Cómo se pronuncia la u? ¿Cómo se pronuncia, teacher? Okay. I can you help us deliver this it today, please? Can you help me? Can you help me? Deliver this gift toy, please. How can you help me deliver these toys? Mm-hmm. Can you help me? Can you help me deliver these toys, please? Very good. Pero quería, no sé si la elaboré bien, pero quise decir, ¿puede ayudarnos a entregar estas tarjetas hoy, por favor? ¿O gifts? Ah, gifts o cards. Yes. Can you help us deliver these cards today? Today, please. Today, please. Can you help us deliver these cards today, please? Yeah, sure. Sure. One more volunteer. Big thing. Sí, teacher. A ver, escójalo, pues, Yuri. Isabel. Que como que cada quien ya sabe a quién ve. For tradition. Yes. Okay, Isabel. Tell us. Okay. Can you help me check these empty boxes, please? Okay. Can you help me check these boxes? Ah, no, si es que estaba preparado el muchacho, no lo agarramos con las manos amarradas. Vaya, hoy volvemos a Ricardo. Vamos a ver qué es lo que Luis va a hacer la otra semana. Asesinato. Ah, la otra semana, no puede ser mañana. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. También mañana. A ver, Ricardo. Luis, you can travel. Could you travel? Porque es un request, ¿verdad? Could you travel? Would you? Could. Could you travel? Could you travel tomorrow to Sonsonate? Would you travel to Sonsonate tomorrow? Would you travel to Sonsonate tomorrow, please? Para que no sienta la así muy fuerte. Please, could you travel to tomorrow? Yeah. I have a report for you, guys. Yeah.
I won't record. ¿Te aseguraste tu trabajo porque te van a mandar a trabajar a Donate? Yeah. Probably. Probably. Very probably. Okay, very good. Bueno, that's all for today. See you tomorrow. Recuerden que el miércoles llenamos la carta de satisfacción todos juntos, ¿verdad? De 9:10 a 9:30, por esa hora nos toca. ¿Okay? Así es que el miércoles todos conectaditos, así como hoy. ¿Cuándo iban a mandar el correo, teacher? Se van a mandar sí, mañana. No me ha caído tampoco. Ah, okay. Mañana, okay. Mañana, tomorrow. Okay. Okay. Tomorrow. Don't say that. Good night, teacher. Mañana me toca a mí. Sí, mañana le toca a Yuri, es cierto. Okay, good night. Good night. Hey, everybody. Bye-bye. Okay, vamos a ver. Do you have any questions? Creo que tiene cerrado el micrófono, Yesenia. Sí, ok. Para corroborar, teacher, como hoy estábamos usando lo que es el can y el call, cuando estábamos trabajando con Yuri, según lo que yo he comprendido, pues, ¿verdad? Porque la verdad que pues, he perdido un poco de clases. Siempre que se genera una pregunta, se coloca el can o el could antes, al principio de la oración, para poner nosotros el signo de interrogación al final. Exacto. Y el orden, que sería primero el can, luego pues el pronombre personal, ya sea de primera, segunda o tercera persona, y luego el verbo. Y luego sería pues el complemento de la oración. No sé si estoy equivocada o no, teacher. Está perfecto. Y el verbo va en forma base. En forma base va, sí. Que no se va a preocupar usted aunque vaya a preguntar. ¿Can María go with me? Ahí no se preocupa por terceras personas. ¿Can they play with us? ¿Can she go with me? Can she stay here? No se preocupa por terceras personas porque el verbo siempre va a estar en forma base. Ah, ok. Una duda que yo tengo, no sé si estoy equivocada, es que el can se utiliza cuando estoy en una forma con personas de confianza. Sí. Y el could es cuando, por ejemplo, yo me encuentro en una situación que tal vez no conozco a esa persona y le pido de favor alguna ayuda. Exacto. O pues le pido un favor. Exacto. No sé si estoy tal vez equivocada en eso. No, está muy bien. ¿Quién es informal? Y could es más formal. Uh-huh. Ajá, sí, algo así. Exacto, si usted le pide un favor. Y siempre no hay que olvidarse de poner el signo. No hay que olvidarse de poner el signo, exacto, siempre. Porque los requests son preguntas, ¿verdad? Entonces, sí, siempre de mantener el question mark al final. Exacto. La traducción siempre es diferente a veces el inglés con el español. Yo siempre me amparo siempre así para entender las preguntas, pues las traduzco para comprenderlas un poquito más. Cuando, por ejemplo, usamos el do o el das y generamos una pregunta, siempre lo poníamos al principio. Exacto. ¿Verdad? Así igual que el can o el could acá, que no sé si así se pronuncia, could. 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 Sí.
La L es muda. Could. Igual que el que vimos el viernes y el jueves. Would. Que la L es muda. Would y could. Would. Could. Could. Ok. Entonces no ando muy perdida. No. No ando muy perdida. Entonces, y llegando ahí un poquito cerca. ¿Verdad? Ese es... la verdad que he tenido un par de dificultades personales, ¿verdad? Por eso pues no me he podido conectar, pero trato la manera de aunque sea poquito ahí, de ver cómo me pongo el día para no atrasarme, ¿verdad? Es importante. Sí, a veces sí, lamentablemente, sí. ¿Verdad? Los problemas personales afectan, pero cuando hay... Sí, la verdad, teacher, acá estamos todos con el virus y estamos un poquito, pues, bastante malitos. Ajá. Tener mucho, pero ahí vamos, ¿verdad? Seguir todas las instrucciones, sí, del médico y cuidarse lo máximo posible. Y la verdad que mi mami se me puso bastante grave, teacher, y pues pasamos un susto bastante bueno. Ay, no. Pero pues ahí vamos. Pero ya está mejor ella, Yesenia. Un poco, fíjese, no mucho, porque el problema es que pues han caído otros acá en la familia y como que vamos todos ahí en la colada. Sí, es que es normal que al enfermarse uno de la familia, como uno está compartiendo todo, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso sucede. Y vamos pidiéndole a Dios. Sí. Cabal, ticha. Sí, sí. Uh-huh. Por eso es que no sé, ojalá, no sé si comprometerme o no a seguir el otro curso. Estoy aquí en veremos, porque no quiero tampoco ser irresponsable de no estarme conectando, pues, verdad, no sé qué hacer. No sé qué hacer, la verdad. Que para cuando empiece el otro curso ya va a estar bien. Pero imagínese, me comprometa y ay, no sé, no sé. Tengo tantas dudas, teacher. Me estaban diciendo los chicos que les habían dado fecha tipo 26 de octubre, ¿verdad? Entonces, para mandar documentos. No, para empezar el siguiente módulo. Los documentos habría que ver esta semana hasta qué fecha los pueden mandar. Ya voy a preguntar, oye. Para ver hasta qué fecha los... Uh-huh. Imagínese, y yo no me puedo presentar al trabajo, no sé hasta cuándo. Y no pueden mandárselo, dicen. Eso, ajá, vamos a ver ahí cómo, vamos a ver cómo solucionamos eso. Entonces, el curso empezaría el 21. Diciendo a 26. Mis compañeros, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces... Vamos a ver, depende cómo evolucionemos aquí la situación. Exacto. Dios quiera que pues no pase a más. Ya están todos con tratamiento. Sí, como algunos han hecho el examen, la prueba y algo otros no, ¿verdad? No, por lo menos yo no me lo he podido hacer. Pero ni las niñas pequeñas. Sí, de ir viendo. ¿Verdad? De cuidarse y mantenerse observado, ¿verdad? Sí. También. Sí, cabal, teacher. Pero le agradezco toda su comprensión y su ayuda hoy, que muchísimas gracias. Y primero Dios, que ella va a estar bien. ¿Verdad? Ya respira. Primero Dios, teacher. Claro que sí. Primero Dios, que sí. Cabal, teacher. No sé si ahí, bueno, no sé si hasta acá o se va a continuar. Sí, no sé si tiene alguna otra preguntita usted. Pues ahorita, en este momento, solamente esas consultas, pero si en dado caso surgen otras preguntas, yo se las paso. Se las pregunto ahí por WhatsApp sin mi claro gran favor, sí. Y pues no la molesto por ahí. Sí, claro que sí, no hay problema. Okay. Muchísimas gracias, teacher. Le agradezco. Que Dios me la bendiga y me la proteja hoy. Gracias, Yesenia. Cuídese mucho. Bendiciones, teacher. Bendiciones a usted. Muchas gracias. Bye.
My name is Prince.